glamour. Bonita, tengo que dar un discurso muy importante. Mirá cómo estoy. Ay, no seas llorón. Tampoco es para tanto. Si de lejos no se ve. ¿Por qué no me pone el gancho acá si me las tomo? No tengo ganas de quedarme a escuchar giladas, ¿sabes? En primer lugar, no son giladas. Y vas a tener que escuchar el discurso porque yo tengo que leer esos papeles antes de firmarlo. Sí, patroncito. Sí, patroncito. Mirá cómo estoy. Acá abajo también está mojado. Permiso. Perdón que los interrumpa. Ali. Estamos esperando que sea... Sí, en un segundo estoy. Le presento a Esperanza Muñoz, la Monita es mi asistente personal. Todo rubro. ¿Tiene para mucho? No, enseguida estoy con usted, Ascuénaga. Ascuénaga, me muero como la calle. ¿Te podés callar? Pero si no dije nada malo. Martín, ¿por qué no me pone el gancho? Así me voy y no lo hago pasar papelones. Yo te dije que te vas a quedar acá a escuchar todo el discurso. Mono relojero, pórtate bien. Año a año nuestra entidad crece en convocatoria, pero este año estamos muy orgullosos porque tenemos con nosotros a una de las figuras más destacadas del empresariado nacional. Señores, con ustedes Martín Quesada. ¡Trae la quesadilla! ¡Humillo, Rocco! Muy buenas tardes a todos. ¿El discurso? La verdad es que cuando... el señor Badaraco tuvo la amabilidad de invitarme a disertar en este simposio. Había pensado en improvisar, pero finalmente decidí escribir un interesante discurso de... ¿Está hablando a mí? No entiendo. ¿El? ¿Qué? No entiendo. Bonita, ¿podés venir un segundo? Entiendo. ¿Podés venir un segundo? ¿Ah? No mi discurso, pero ya está. Es mi jefe. Está buena cosa. Sí, dígame. ¡Ay, qué bruto! Si me lo pedía, se lo daba. Dos cherburgues con Frenning. Anda a sentarte, manita. No, me gustará. Mono quilombero, te vas a sentar ya porque te he hecho. Pero... ay, que lo ruego, y dice así... la convocatoria lanzada localmente por el SICAE para la iniciativa de la Fundación Libertad. Entonces, ¿cómo lograr cantidad y calidad juntas sin afectar la productividad? Esa, señores, es la pregunta que se viene haciendo el Grupo Quesada hace 45 años. Hoy estamos en condiciones de decir que tenemos la respuesta, que es... ¡Monita! ¡Monita! ¿Qué le pasó? Nada. No pasa nada. Me quedaste dormida con mi discurso. Bueno, loco, póngale más ritmo, así no le vendemos nada a nadie. Mono relojero, te quedas sentada ahí y no quiero que muevas una sola pestaña. Disculpen, fue un malentendido, un mareo de mi asistente. Así que, ¿dónde estaba? Ajá, la gran pregunta, sí. El Grupo Quesada tiene la respuesta a esta solución. La respuesta, señores. Ante todo, no puedo dejar de aprovechar este micrófono para responder a las críticas que últimamente se están reiterando. Si tenés sueño, retírate, monita. Ay, Martín, por Dios, yo no entiendo a usted. Primero quiere que me quede, ahora quiere que me vaya. Me estás haciendo quedar mal. Firme el contrato y yo me las tomo. No puedo firmar los papeles porque los tengo que leer primero. Espérame afuera. No, ni en pedo. Yo no vine acá a chupar frío, ¿no? Que vine en pechuga. Podés bajar la voz. Bueno, listo. En conclusión, señores... no es del bolsillo de los empresarios que debe salir la solución a los problemas de la pobreza. Pobres ha habido siempre y lo seguirá habiendo, lamentablemente. Y Garga también hubo siempre y lo seguirá habiendo. Lamentablemente. Y parece que hoy se juntaron todos acá, ¿verdad? Ahora me van a escuchar a mí. A ver. Me van a escuchar. ¡Martín! ¡Así como una loca! Ah, ahora resulta que la loca soy yo. Martín, ¿usted
gente piensa como ellos. ¿A vos te parece que yo pienso como ellos? No sé. ¿No escuchaste mi discurso, Morita? Si hubieras escuchado, te hubieras dado cuenta de que yo no pienso como... Bueno, pero tampoco escuchó lo que dijo el garca ese. ¿Cómo le va? Qué lindo te queda el gel. El garca no te habilita lo que diga él a meterte a discutir en un simposio donde... Bueno, no discúlpeme, Martín, yo no soy como usted, ¿vio? No me puedo quedar de brazos cruzados escuchando injusticias terribles. Me hiciste quedar mal, Bonita. ¿Pero qué le importa lo que piensen todos estos si lo único que quieren es chuparnos la sangre a nosotros? Está bien. Discúlpeme, patrón. Yo estoy igual a ello. ¿Para qué hablo con usted si es igual? Más lo pienso y más me doy cuenta. Nosotros somos muy distintos, Martín. Ese es el problema. ¡Me decís una guarangada y te arranco la cabeza! ¡Oso, cabeza! Yo soy más cabeza que vos. ¡Esperanza! Hijo, espera. ¿Usted me está siguiendo a mí? No. ¿Me está siguiendo? Bueno, sí, sí, quería hablar con vos. Mire, si viene de Levante, olvídese, porque usted me ve divina, pero yo soy voceadora. No. Quería decirte que, bueno, me gustó mucho lo que dijiste en el simposio. Qué raro, porque usted piensa todo lo contrario. Bueno, no es tan así, ¿eh? Lo que dijiste me hizo reflexionar y me di cuenta que lo que dije fue... Una reverenda estupidez. Nunca mejor dicho. Sí. Discúlpeme. Además es el garca, usted es mentiroso. Dice una cosa, después dice otra cosa, no le entiendo. No. Bueno, como decís vos, seré un poco garca o medio mentiroso, como vos lo decís. Pero lo cierto es que uno, bueno, a veces se olvida de sus raíces, ¿no? De dónde viene. Vos sabés, yo nací en un conventillo en La Boca, aunque no lo creas. Yo vivo en un conventillo de La Boca. Ah, ¿viste? Tenemos mucho más en común de lo que vos pensabas. No sé. ¿Sabes que necesito una persona como vos a mi lado, Esperanza? Me muero. ¿Usted me está proponiendo casorio? No. Lo que te estoy proponiendo es que sería muy bueno que trabajes para mí, ¿eh? Yo necesito a alguien a mi lado que me recuerde siempre de dónde vengo. Así no me permite ni hacer giladas ni gansadas, como vos decís. ¿Cuánto te paga, Quesada? Poco. Yo te ofrezco el doble. No. Esta mona por la plata no baila, así que le agradezco, pero yo estoy muy bien donde estoy y... Bueno, está bien, quédate tranquila. Si algún día te cansás del maltrato de tu jefe... Ya estoy cansada. Tomá, me llamás. Aquí tenés mi tarjeta. Gilberto Ascuénaga, me mata su nombre. Ascuénaga, está. Bueno, pensalo bien y sí, cualquier cosa, me llamás. Bueno, está. Chao, Esperanza. Chao, Ascuénaga. Es que soy irresistible. Pará. Alfredo, salí un ratito, por favor. Bueno, decime qué hacemos. ¿Lo matás vos? ¿Lo mato yo? ¿Quién lo mata? Pará de hablar. Ahora te vas a ir a casa. Yo voy a hacer un par de cosas que tengo que hacer y voy a hablar con este padre. ¿Hablar de qué? Le voy a arrancar la cabeza. No, hay que arrancarle la cabeza. Nada. Vos te calmás. No me voy a calmar nada. Lo voy a matar. ¿Hablaste con Laura? Sí, hablé con Laura. Bueno, matalo. No lo hagas más. No, ¿qué no haga más? Lo voy a matar. José, no hagas nada. Yo me voy a ocupar. José. ¿Qué le pasa? Cuestiones familiares. Cierto que yo no soy parte de la familia, ¿no? Tengo que hablar con usted. Sí, ya sé, venís a pedirme disculpas. Están aceptadas. ¿Me va a dejar hablar? ¿Sabés qué pasa? Que tengo versiones de disculpas tuyas de todo tipo. Ajá. Vestida de policía, haciendo striptease, todo disculpas. Ya está, ahorremos tiempo, está disculpada. Me voy. Ajá, así que ahora te vas a pedir el día. ¿Qué pasó? ¿Tenemos otro problema? ¿Tenemos que entrenar para una pelea? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no. Voy a aceptar la propuesta Ascuénaga. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vengo a presentarle mi renuncia porque a partir de mañana empiezo a trabajar para él. ¿De qué me sirve a que me quiera? Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, ay, que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera.